Te lo mereces. Muchos seres humanos tienen el concepto de merecimiento errado. Es importante que tú hoy revises cómo está ese concepto en tu vida, porque está determinando todo tu destino. El merecimiento nos hace correspondientes a la abundancia, a la felicidad, a la prosperidad y otras muchas cosas más. Y además posibilita el hecho de que yo vea los resultados en la vida. Y es que nosotros como seres humanos nos hemos ganado el derecho a merecer solamente por el hecho de estar vivos o haber nacido. Así que vamos a construir este concepto desde nuestra identidad, la identidad de merecer todas las cosas lindas que tiene la vida. Y además que esto es algo normal y natural. ¿Pero qué pasa cuando estamos viviendo una circunstancia que aparentemente es negativa? Cuando los seres humanos viven un problema, una situación negativa, que esto en los negocios es algo muy común, las ventas no se dan, los negocios no se cierran. En ese momento, las personas empiezan a dudar de su verdadera identidad, confundiendo esta identidad con las circunstancias que están viviendo en su vida. Por ejemplo, cuando una mamá no pasa tiempo con su hijo, no pasa todo el día con su hijo, que se dice, soy mala mamá, afectando así su identidad. Nosotros sabemos que ser mamá va mucho más allá de solo pasar tiempo con el hijo. Pero ¿qué pasa? O sea, se confunde una circunstancia con la identidad. Cuando un emprendedor no hace buenos negocios o simplemente las ventas no se dan, que se dice, soy mal negociante, afectando así toda su identidad. El ser emprendedor va mucho más allá también de solo vender. Entonces, fíjate que se está confundiendo una situación específica con toda la identidad, afectando así tu verdadera esencia. Y esa identidad que debe ser una creencia firme se empieza a convertir en una creencia limitante. Y esta confusión se empieza a volver como un círculo vicioso. Tienes la creencia de no ser merecedor y aparece una circunstancia negativa. ¿Y qué pasa en ese momento? Va a ser todavía peor porque las circunstancias negativas, la persona no tiene la fuerza interna necesaria para sobrepasarlo. Entonces, ¿de dónde viene esta fuerza? Pues viene de ese sentimiento tan bonito que es el merecimiento. El merecimiento es un sentimiento que creamos de fuerza, de pasión, de alegría, de felicidad. Y que ese sentimiento nos sirve para hacer muchas cosas. Adicionalmente, cuando merecemos, cuando creemos que merecemos, vamos a sentirnos agradecidos. Así que cuando tienes la creencia de no merecer y aparece una circunstancia negativa, ¿qué va a pasar? Vas a crear una debilidad, vas a crear una falta de autoestima. Y eso hace que muchas veces dejes de ver todo lo bueno que estás viviendo en el entorno. Estás dejando de ver la capacidad que tienes para caminar, para respirar, para reír. Y cuando dejas de ver todo eso, dejas de ser agradecido. Y en un negocio, quizás las cosas no están saliendo como tú quieres, pero en ese momento reconoces que tienes amor, que tienes un hogar, que tienes una familia, que tienes bienestar, que tienes salud, que puedes respirar. Eso va a generar un sentimiento muy lindo de agradecimiento infinito. Y recuerda, el agradecimiento es la base del merecimiento. Así que vas a comprender que todo es circunstancial, que lo importante no es afuera, lo importante es adentro, lo que pasa en tu mente y en tu corazón. Y vas a vibrar en un sentimiento de agradecimiento infinito. Y ese sentimiento es el primer paso para generar un cambio. Así que te van a dar muchísimas ganas de hacer cosas hasta que una funcione. Entonces, ¿qué tienes por agradecer hoy en tu vida? ¿Qué personas, circunstancias o cosas son importantes para que generes un sentimiento de agradecimiento? Examina tu creencia firme sobre ser merecedor. ¿Te crees merecedor de la felicidad, la alegría y de todos los regalos maravillosos que nos da la vida? Si la respuesta es negativa, ¿qué más puedes hacer para generar esa creencia firme? Recuerda que el agradecimiento es la base del merecimiento. Y si la respuesta es positiva, ¿de qué otra forma puedes potencializar esta creencia firme? Déjame tus comentarios de este blog y recuerda, el cambio es automático, pero la evolución no. Para evolucionar necesitamos conciencia, voluntad y muchísimo amor. ¡Feliz semana!